E doctor Leice León, a cada uno de los señores profesores que van a colaborar con nosotros, al doctor Alan Pasco, a Lucero Ramírez, a Francisco Segarra, al profesor doctor Rómulo Morales, Karina Urquizo, al doctor Álvaro Torbelasco, doctor León, reitero nuestra gratitud a nombre del Poder Judicial por esta magnífica gestión y estoy seguro que todos están esperando escucharlo a usted. Les ruego por favor a todos nuestro público que tengan la bondad de eh, guardar las reglas de urbanidad que corresponden cuando se trata de estas comunicaciones virtuales ya el profesor necesita eh, tener eh, tranquilidad necesita que tengan cuidado Usted a veces uno está en la comodidad de su casa y entonces sale prende su cámara y el profesor se puede distraer con eso o hay sonidos que se producen en nuestra casa hay que tener cuidado eso se llama reglas de la netiqueta, netiqueta que es la comunicación virtual. Les agradezco mucho por su comprensión. Profesor Leice León, está en el uso de la palabra. Muchas gracias al magistrado Neira Flores. Soy yo quien le agradece tanto a usted como a la corte, como a la escuela, por la acogida a una iniciativa que como se va apreciar en esta disertación inaugural es una iniciativa que a la vez reseña, describe, transforma un aporte de la jurisprudencia en una materia digna de estudio, como los es las materias tratadas en los distintos plenos casatorios, pero a la vez formula cuestionamientos, dudas, reflexiones, que para quien investiga representa un verdadero halago. Encontrarse frente a una organización de difusión de conocimiento promovida por el propio Poder Judicial, donde se puede explorar una temática de pensamiento que son la garantía para instaurar un diálogo entre los distintos formantes del ordenamiento, el jurisprudencial, el legislativo, el doctrinario. Esa es la mayor satisfacción y es con ese emblema que vamos a desarrollar este ciclo de conferencias, donde, como dije, no se trata de exaltar el valor de la jurisprudencia como una fuente vinculante o de observancia obligatoria sino de preguntarnos todos juntos si eso es un camino o una meta digna de seguir en primer lugar y si nos encontramos en condiciones de predicarlo frente a la realidad que nos circunda. Porque ninguna etapa de desarrollo, ningún momento cultural por atractivo que resulte, que se viva en otras experiencias, resulta para un país en vía de desarrollo, automáticamente o por sí mismo un destino o un paradero al que nos prefijamos arribar. Debemos preguntarnos, por el contrario, si esa meta que se persigue es una meta valiosa y si es que contamos con los rudimentos para poder acecharla, para poder aspirar a conseguirla. De la jurisprudencia vinculante, es decir, de ciertos pronunciamientos judiciales, pero que en el Perú ya no solamente se refieren a los pronunciamientos del Poder Judicial, ni siquiera. Bajo la lógica del precedente vinculante se orientan los tribunales administrativos también. Y en los últimos tiempos estamos atiborrados de discursos que predican la conveniencia vinculando con la seguridad jurídica de los precedentes vinculantes. Siempre por la seguridad jurídica. Es el único lema, es el único punto que se destaca cuando se habla de la necesidad de que tengan certeza las personas sobre los pronunciamientos de los tribunales jurisdiccionales, repito, o los tribunales administrativos. Si es así, y si se piensa que una jurisprudencia vinculante vale por sí misma, es una meta que se justifica así sola y que garantiza la seguridad jurídica, nos encontramos simplemente de espaldas a la realidad. Estamos predicando un postulado o una etapa de desarrollo que no es la nuestra. La verdadera certeza del derecho en un país donde... No existe ni siquiera publicidad de las sentencias es la confianza que se tiene en el desenvolvimiento de la magistratura al administrar justicia. Esa es la verdadera certeza, esa es la única garantía, que se resuelva con justicia, que se resuelva con conocimiento, que se resuelva oportunamente. Eso es lo que se debe perseguir. Y si es que existen posiciones contrastantes, enhorabuena que existan posiciones contrastantes, porque de lo contrario no se litigaría. Nadie buscaría, por ejemplo, hacer prevalecer una razón respecto de una cuestión jurídica si sabe que existe una línea que va a rechazarla, a pesar de que esa línea de rechazo resulte injusta, antitécnica, contraria al marco legal. Estas cosas que estoy señalando no son necesariamente de mi autoría, son el resultado de una reflexión de muchos años. Comenzó el año 2004 al estudiar las fuentes del derecho a propósito de un intento de reforma del Código Civil que a imagen y semejanza del Código Civil italiano quería incorporar al título preliminar de nuestro código una lista de fuentes del derecho. Afortunadamente ese proyecto no se hizo realidad porque íbamos a seguir enumerando las fuentes del derecho como hace el Código Tributario. Por ejemplo, cuando habla de las fuentes del derecho tributario, incorpora la jurisprudencia de su propio tribunal fiscal. O sea, el código autolegitima lo que señalan los funcionarios del tribunal fiscal. O sea, íbamos a seguir el mismo camino de la codificación italiana que en la época musoliniana enumeraba cuáles eran las fuentes del derecho como era propio de un Estado que controlaba absolutamente todo. Enumerar las fuentes del derecho en una ley, en una legislación, es la demostración de la preeminencia absoluta del poder legislativo por encima de todas las vías, todos los medios a través de los cuales se pueda construir el derecho. No es de extrañar que Mussolini se haya arrogado esas competencias y esas potestades, pero que ese experimento se haya intentado en 1938, 1939 no es algo vinculante para el Perú en el siglo XXI. Y sin embargo, ese proyecto de Código Civil, que no es el actual, el que actualmente se discute como reforma de la Comisión del Ministerio de Justicia, precedida por el profesor Gastón Fernández Cruz, afortunadamente no vio la luz. Era un proyecto donde se enumeraban las fuentes, repito, y estaban la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Parecía, en otras palabras, un manual de eh, teoría general del derecho, de introducción al derecho, en el que se explica cuáles son las fuentes. Eso no es necesario, repito, genera la paradoja de que es la propia ley cuáles son las fuentes. O sea, la, al final la ley termina demostrándose como la única verdadera fuente del derecho porque es tan fuente que establece cuál es la jerarquía entre las distintas fuentes. Lo que he señalado es una crítica, o la tomé o la desarrollé a partir de cuestionamientos que hicieron en Italia juristas que no solamente. Dedicaron su vida a la investigación de las distintas materias en el campo del derecho privado, como Francesco Galgano, gran estudioso del derecho comercial, gran estudioso del derecho civil, un maestro del derecho privado, entonces, ¿no? Que hablando de la certeza jurídica dijo que de ninguna manera la certeza del derecho podía estar vinculada ni asociada con el hecho de que las sentencias sean predecibles. Si. Claro, obviamente no es válido este acerto solamente porque lo haya dicho uno de los grandes maestros del derecho privado contemporáneo. Es un acerto que debe ser contrastado con nuestra realidad. Y para siquiera poder predicar o postular que en un ordenamiento como el nuestro, la jurisprudencia pueda alcanzar un, en algún momento la posibilidad de ser vinculante, se necesita cumplir ciertos requisitos. Si es que se entiende que al hablar de jurisprudencia como fuente del derecho, hablamos de una fuente equiparable a la norma jurídica o a la costumbre, que en el mundo del derecho privado, en el mundo del civil law, decir, más, para ser más eh, amplio el espectro, en los países bajo la tradición del civil law, las únicas fuentes del derecho son la ley y la costumbre. Pero hagamos el intento. Vamos a escrutar, vamos a reflexionar conjuntamente todos esta tarde. Si se quiere hacer el intento de equiparar a la jurisprudencia, es decir, a la producción jurisprudencial, a la producción de los jueces, a las sentencias, al conjunto de las sentencias, no a ciertas sentencias que dicen o declaran que ser, vincul ser vinculantes. Hablemos de la producción jurisprudencial en general, como es propio de los países del common law, donde el juez crea el derecho, ¿no? el juez creador del derecho, el judge made law, como dicen. Si es que se quiere postular, y lo hemos dicho tantas veces, que la jurisprudencia equipara a la fuente del derecho a legislación, se necesita cumplir al menos cuatro requisitos, ninguno de los cuales, lo adelanto, se verifica en nuestro ordenamiento. El primero de los requisitos que debe cumplirse es que la jurisprudencia sea conocida, que las sentencias sean conocidas. Las sentencias deben ser públicas. En el Perú, los procesos, los juicios, las causas son públicas. Los tribunales discuten las causas de manera abierta, pero las sentencias no son conocidas. Y cuando hablo de sentencias conocidas, hablo de todas las sentencias, no solamente las sentencias de la Corte Suprema. Me refiero a las sentencias de los jueces de paz, a las sentencias de los jueces de primera instancia, a los jueces especializados y a las sentencias, por supuesto, de las cortes superiores. En otras palabras, a la jurisprudencia de mérito y a la jurisprudencia casatoria. En Italia, donde yo me especialicé entre el año 2000 y el año 2006, la carrera del investigador en derecho privado comenzaba estudiando y comentando las sentencias, no de la Corte de Casación, la Corte Suprema Italiana, la carrera comenzaba ayudando al profesor, al, al mentor, ¿ya? a aquel que nos abrió las puertas de su universidad y nos acogió para trabajar con él, recopilando sentencias de mérito, sentencias de jueces de paz, sentencias de jueces de primera instancia. En Italia era posible que se comentara en un sentido una sentencia de primera instancia en otro sentido, una sentencia de segunda instancia y en un tercer sentido, una sentencia de la Corte Suprema, porque cuando los casos eran trascendentes, se les podía seguir desde una perspectiva, desde una visión universitaria exclusivamente, en las tres fases, con un responsable, dirigente trabajo de doctrina que comenta la sentencia y no emite juicio sobre la forma como debieron resolverse los casos. Se rinde cuenta de la sentencia, se analiza técnicamente la sentencia, pero eso no supone un cuestionamiento de la autoridad del juez. Si se exige para la magistratura una capacitación y un conocimiento en una materia, la persona que también está versada en la materia puede discrepar sin que esto suponga un cuestionamiento o una intromisión en el formante jurisprudencial. Es el trabajo que siempre ha tenido la doctrina, el comentario de la sentencia. Comentario favorable, comentario crítico, pero sin injerencia en la decisión. No porque un profesor reprueba lo que señaló que en primera instancia los jueces de la Corte Superior están comprometidos ni mucho menos a seguir lo que dice ese profesor, porque la jurisprudencia no media en las discusiones de doctrina. Los magistrados no establecen quién entre dos profesores universitarios tiene la razón. En el Perú, si deseo conocer, por ejemplo, la jurisprudencia sobre responsabilidad por daños causados por animales, yo debería contar con una base de datos oficial en la que, digitando la palabra responsabilidad, la palabra resarcimiento y la palabra animales y el número 1979, que es el artículo del Código Civil, deberían aparecerme todas las sentencias de jueces de paz, de primera instancia, de segunda instancia, sobre responsabilidad de animales, para poder saber como abogado cuál es la tendencia jurisprudencial. Y sobre la base de la tendencia jurisprudencial sí puedo hacer predicción, sin necesidad de que se trate. De precedente vinculantes. Si tengo 20 sentencias en un sentido y dos sentencias en un sentido aislado, la preferencia va, naturalmente, por la tendencia mayoritaria. Eso es lo que establece para el abogado, para el que asume la defensa de un caso, la predictibilidad. La magistratura está convencida de esta posición y democráticamente, estadísticamente, la otra posición es la minoritaria. En el Perú ese ejercicio no es posible. Para poder conocer las sentencias de mérito, si tenemos suerte, necesitamos el número del caso. Que alguien buenamente nos refiera a que existe un buen caso de responsabilidad civil, como los he visto para la tercera edición de mi libro, que solamente quedan en Corte Superior muchas veces. Extraordinarios casos y destacables, sobresalientes pronunciamientos del Poder Judicial. Que no llegan a conocerse porque quedan solamente en instancia superior. Eso, eh, para comenzar, es algo que desdibuja, trastoca, desfigura la visión que tienen los justiciables y los profesores universitarios del trabajo del poder judicial, porque no se puede conocer el trabajo meritorio que se hace en las instancias de mérito. Solamente se conocen en el Perú. Las sentencias de la Corte Suprema a través del suplemento Sentencias en Casación, el cual solamente está digitalizado, esa producción jurisprudencial de la Suprema, solo está digitalizado desde el año 2006. De 1984, si hablamos solo del Código Civil, hasta el año 2006, o sea, 22 años están perdidos, se tienen que husmear, se tienen que escudriñar en las hemerotecas. Claro, los profesores que ya estamos en nuestros cuarentas, podemos alentar a los estudiantes bajo nuestra guía en las tesis universitarias, en el trabajo como practicantes, en el trabajo como asistentes, en el estudio concienzudo, también de esas sentencias que no están digitalizadas, en leer repertorios que escribían profesores destacados, como Marianela Ledezma, la magistrada del Tribunal Constitucional, que en cinco o seis tomos... Ella, desde su trabajo como magistrada, en ese momento perteneciente al Poder Judicial, tuvo el mérito de, 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 de reunir y de, de compartir con la comunidad jurídica a través de antologías de sentencias o los compendios de jurisprudencia publicados eh, por la vieja, entrañable, querida editorial Normas Legales durante tantos años. O sea, personas interesadas en que se conociera el repertorio de la casuística jurisprudencial ha habido siempre. Y es algo que en nuestro país, lamentablemente, como iniciativa, se ha perdido. Ahora solamente contamos con esos suplementos de sentencias en casación que se han digitalizado y que incluso para algunos es, son difíciles de gestionar, son difíciles de utilizar, porque no hay todavía el buen uso de las metodologías para poder buscar por conceptos o por palabras al interior de un grupo de sentencias que abarcan 14 años. Es difícil, pero no es imposible, es meritorio, es destacable, es algo que debe hacerse en el estudio ahora de todas las instituciones del derecho civil, todas. Los que estén aquí y me escuchen y pertenezcan a mi generación que estudiamos el derecho en los años 90, recordaremos que estudiamos las instituciones del derecho civil sin sentencias, en ningún rubro, en personas, en negocio jurídicos, en obligaciones, en contratos, ¿quiénes estudiaron con sentencias? Nadie. Yo comencé diciendo hace años que la responsabilidad civil ya no se podía estudiar sin jurisprudencia. La responsabilidad civil, solo la responsabilidad civil en su momento, pero ahora podemos decir lo propio de la familia. Podemos decir lo propio naturalmente respecto del negocio jurídico. Respecto del contrato, ¿cómo no? Tal vez en menor escala en los temas sucesorios porque no son estadísticamente, según los números que he revisado por lo menos en los últimos tiempos, no son de los juicios que sean promovidos en mayor eh, dimensión. Pero en todas las demás áreas el estudio de las sentencias se ha vuelto obligatorio. Existen sentencias que sin ser vinculantes son sentencias más importantes de ser conocidas. La sentencia emitida por la Corte Suprema en el caso Brunito es una sentencia que se está estudiando ahora en todos los cursos de responsabilidad civil. Y no es una sentencia que sea un precedente vinculante. Es una sentencia de la Suprema. Tiene sus argumentos. O sea, sometida a crítica. Está publicada en el suplemento de sentencias en casación. Es pública. Pero no es un precedente vinculante y a pesar de eso ha dado lugar ¿no? a a debates, a cuestionamientos, y repito, en las aulas universitarias se está estudiando. Ese caso, por ejemplo, el caso de Brunito, el caso de un niño que muere atropellado en las líneas del ferrocarril, niño con discapacidad, es un caso que se estudia en la Academia de la Magistratura, y lo puedo decir en primera persona, porque con esa sentencia yo he trabajado desde la primera instancia. Desde la primera instancia. Es una sentencia que nuestra comunidad jurídica ha podido seguir en todas sus etapas. Y eso mismo es lo que sería aconsejable como metodología si se quiere pensar algún día para no descartarlo a priori en una jurisprudencia que llegue a ser vinculante, lo que debería pasar con los demás casos. Debería ser posible para el profesor universitario, para el interesado en investigar, poder seguir los casos en todas sus etapas. No se puede porque no tenemos sentencias públicas. Peor todavía, no tenemos bases de datos. Oficiales, por ejemplo, construir una base de datos en el Poder Judicial de sentencias de mérito que sea obligatorio para los jueces. Sé que para algunas salas es obligatorio, o, o creo que es general la obligación, pero no todas las salas ponen todas sus sentencias. Yo he hecho el seguimiento de un expediente para mí, obra sobre responsabilidad civil, de un caso muy, muy importante de responsabilidad por daños a la integridad física de una menor en un colegio. Y no he podido encontrar algunos de los pronunciamientos judiciales y cuando he conversado con los auxiliares de justicia, me dicen que no se cumple ¿no? con registrar todas las sentencias emitidas ni, en los jueces especializ ni por los jueces especializados ni por las cortes superiores. Si por lo menos se tuviera entonces, corrigiendo eso, una base de datos donde estén las sentencias y se estableciera una tasa que deben pagar los abogados por lo menos para poder tener conocimiento de las sentencias. Por supuesto, las universidades pagaron una base de datos del Poder Judicial oficial. Se autofinancia porque los estudiantes podrían desarrollar sus estudios en perspectiva de derecho viviente, de derecho jurisprudencial. Si se lograra eso, entonces podríamos haber dado el primer paso, tener acceso a la jurisprudencia. Pero no lo tenemos ahora. No hay repertorios de jurisprudencia, o sea, no hay revistas que tengan toda la jurisprudencia, que es una forma como inicialmente se desarrolló el formante jurisprudencial en, en Francia, en Alemania, en Italia, las revistas de jurisprudencia, gruesos tomos donde se daba difusión, si no eran sentencias importantes, con notas pequeñas de resumen, pero si eran sentencias importantes, sin importar la instancia, se reproducía el fallo completo, para conocimiento de toda la comunidad jurídica. Somos de mil páginas de Lalo, por ejemplo, ¿no? clásica obra francesa. Lalo cada mes publicaba la jurisprudencia. Se podía conocer todo. Era un país o un derecho menos complejo que el actual, definitivamente. Eso es algo que no se puede desconocer. Pero ese paso en un país todavía en vía de desarrollo no es de extrañar que todavía tengamos que darlo. Han pasado más de 200 años de las obras de Dallo, pero en el Perú recién estamos en la etapa previa a lo que él hizo. No nos debe extrañar que los saltos de desarrollo todavía tengan que cumplirse. Asociado con el hecho de que la jurisprudencia debería ser conocida, ¿cómo debería ser la formación universitaria? La formación del estudiante en la universidad debería ser una formación con case books, con libros de jurisprudencia y no con libros de doctrina. Al estudiante no se le tendría por qué dar un manual como los que hemos escrito muchos profesores, sino que se le tendría que dar al ingresar o al comenzar un curso de derecho de personas, por ejemplo, se le tendría que dar un libro compendio de sentencias, casebook. Eso se tendría que poner en la mano del estudiante. Y las evaluaciones del estudiante deberían ser todas sobre los casos del compendio. Y se deberían discutir en clase los casos del compendio. La legislación pasaría a un segundo plano, inclusive, porque solamente se la llamaría en causa para evaluar cómo se le interpreta a propósito de casos concretos. Tengo una bastedad de amigos y colegas que cuando hablamos de ese proyecto de lograr que la enseñanza sea completamente casuística eh, no pueden disimular su felicidad no pueden disimular su emoción su expectativa hacia lograr ese objetivo porque lo consideran sin crítica alguna un objetivo deseable yo sin entrar a discutir con esos queridos amigos y colegas, ni con la audiencia del día de hoy, considero que ese objetivo es irrealizable. O sea, en este momento es irrealizable. No puedo tener un grupo completo o numeroso de sentencias ¿no? que pueda ser entregado a un estudiante prescindiendo completamente de la enseñanza de los conceptos de las categorías del alfabeto del derecho privado. Hay logros, sin embargo, que quiero destacar esta tarde. En primer lugar, el estudio de la jurisprudencia en el Perú en materia de derecho privado no es una novedad de los últimos años. Tiene por lo menos 30 años en el Perú, si se considera el notable trabajo que ha hecho en sus manuales y tratados el profesor Juan Espinosa. Juan Espinosa es un civilista bien conocido por todos, formado en la escuela genovesa de Giovanna Vicentini. Y Giovanna Vicentini, en 1967, fue la primera autora de un casebook de responsabilidad civil. Por eso es que en todas las ediciones de su tratado de personas sobre el título preliminar, sobre el negocio jurídico, su introducción al derecho de obligaciones o su libro, tratado sobre la responsabilidad civil, todos nosotros que lo hemos leído sabemos del interés preeminente dado por el profesor Espinosa Espinosa al estudio de las sentencias. Y sentencias de todas las instancias. Yo he coincidido con Juan enseñando en Piura, por ejemplo, y uno de los momentos más valiosos que se puede recobrar de esas épocas es que teníamos como alumnos o a sea, magistrados, jueces de paz o jueces especializados que compartían con nosotros sus sentencias. Y muchas de esas sentencias yo las he visto comentadas por Juan Espinosa en sus tratados, porque son sentencias de casos que a veces son casos inéditos, son casos que no se vuelven a producir y que quedan, repito, en sentencias de mérito y no tienen por qué llegar a la Corte Suprema, pero que deben ser conocidos por el análisis meritorio, destacado, y destacable, que hacen los magistrados de mérito. En segundo lugar, recientemente, a cargo del de magistrado. Y el eh, profesor universitario Carlos Calderón Puertas, junto con un eh, joven investigador de la Universidad Católica, profesor de la Universidad de San Martín, eh, Joel Chipana, se ha publicado una compilación de sentencias de responsabilidad civil. Es, eh, si se quiere utilizar correctamente la categoría del casebook, es la primera vez en nuestro país que se publica un casebook de responsabilidad y que tiene el mérito de haber sido la obra conjunta de un magistrado y de un... Investigador. Entonces pasos hacia ese camino los tenemos y ojalá que se produzca en el futuro un experimento semejante con la familia, con la sucesión. Como hacen los penalistas, como no. No sé si todavía está el doctor Neira. Existen repertorios de jurisprudencia penal por doquier. No se ha hecho lo propio con el derecho privado. En tercer lugar, así como la formación del estudiante en la universidad debería ser una formación con casebooks, la carrera del magistrado debería ser una carrera en la cual el avance cada uno de los pasos que da un magistrado desde que ingresa como auxiliar de justicia, juez de paz, juez especializado, magistrado de la Corte Superior, magistrado supremo, debería ser objeto de una evaluación no solamente por el conocimiento de las instituciones, sino también por el conocimiento de la jurisprudencia. Al magistrado se le debería evaluar para poder obligarlo un día a respetar lo que dijo su predecesor al conocimiento de lo que dijeron sus predecesores. ¿Cómo se puede predicar una jurisprudencia vinculante en un país donde un magistrado hoy resuelve contra lo que dijo el anterior, no porque lo cuestione o porque conscientemente cambie el parecer o no, le, no, no esté de acuerdo con el parecer anterior, sino porque simplemente no lo conoce y no puede conocerlo porque no hay jurisprudencia pública. En la realidad actual es posible que un juez especializado tenga un caso exactamente igual al de otro juez especializado y que lo esté resolviendo de una manera completamente contraria. ¿Es su exclusiva responsabilidad? No, porque repito, no existen los repertorios de jurisprudencia como para que este magistrado pueda decir, voy a ver cómo es que mis colegas han resuelto esto en los últimos años. La evaluación del magistrado debería hacerse a través del conocimiento, o debería considerar como uno de sus rubros el conocimiento de las sentencias. En el Perú no ocurre. Hay cursos en la Academia de la Magistratura, he dictado algunos, para los cuales se me pidió organizar ¿no? un compendio de fallos importantes para poder hacer de esos fallos objeto de estudio. Bueno, ahí se junta el trabajo doctrinario con el trabajo... De la difusión de, de, de pronunciamientos que no ocurre desde un canal oficial, que debería ser una base de datos, como digo, sino del interés que tenga el profesor en una materia y de ir recopilando sentencias. Como antes se hacía con las sentencias del Tribunal Constitucional, como antes se hacía con las resoluciones del INDECOPI o las resoluciones de los tribunales registrales. Eh, o cuando se hace con las resoluciones de los organismos regulatorios. O ahora las obras las obras que está publicando eh, la editorial Nomos y Tesis, que son obras de compendio de en penal, en contrataciones del Estado, todas exclusivamente dedicadas a la difusión de los pronunciamientos. Ese es el tipo de trabajo que debe hacerse, pero no solamente en el caso civil, repito, con las sentencias de la Corte Suprema, sino con las sentencias de todas las instancias. Y por último lugar entramos al punto más delicado de todos para poder hablar de jurisprudencia en el Perú. Para poder hablar de jurisprudencia vinculante en el Perú, se necesitaría que el magistrado que se aparta del precedente, ignora o desconoce el precedente, sea considerado responsable en todos los niveles, responsable a título disciplinario, responsable a título administrativo, responsable civilmente. Debería convertirse en una obligación de todos los magistrados, conocer la jurisprudencia. Conocer la jurisprudencia. Gino Gorla, en Italia, hablaba del deber del juez de conocer la jurisprudencia, como uno, uno de los presupuestos, una de las premisas del compromiso que después se le exige al magistrado de aplicar los precedentes. ¿Cómo se puede hablar de una jurisprudencia vinculante, repito, si al magistrado no se le puede responsabilizar en caso se aparte? o en caso desconozca, en caso ignore, en caso actúe o se pronuncie contrariamente a lo que se dijo antes. Ese para mí es el punto más delicado de todos, porque así como existen magistrados interesados en promover la cultura del precedente, existen magistrados que más cautamente y más prudentemente consideran que lo correcto es actuar dentro del orden legal reconociendo la preeminencia de las fuentes a la ley. La filosofía del, del derecho de los últimos años se ha inmiscuido en esta temática, que era una temática exclusivamente en manos de los teóricos generales. La, la teoría de las fuentes del derecho es una teoría a la que le han dedicado estudios quienes se ocupan de de la introducción a las ciencias jurídicas ¿no? la introducción al derecho la teoría del derecho como se le llama ¿no? en alemán ahí es donde se estudian las fuentes se estudia la ley la, la costumbre la jurisprudencia la doctrina los principios generales pero en los últimos tiempos los filósofos también han entrado a discutir y han convertido esta discusión en una discusión en la que existen dos ámbitos completamente opuestos el ámbito de los positivistas o formalistas, como se etiqueta injustamente a las personas que defienden la ley, y el ámbito de los que creen en un derecho que se va construyendo día a día, y es un derecho en el cual el papel principal lo tiene la jurisprudencia. Esa mm, división me parece que es inconveniente si se le pretende imitar entre nosotros, porque todavía, incluso considerando los plenos casatorios, no se tiene todavía clara no se tiene todavía nítida la perspectiva respecto de si la jurisprudencia debe o no prevalecer o equipararse a la norma algunos de los plenos casatorios que se van a estudiar en este ciclo son plenos casatorios que han merecido la acogida de la doctrina y a los cuales se han aunado los jueces con posterioridad a mí me ha tocado intervenir como mi oscuridad en un solo pleno casatorio en el tercero y yo puedo decir, como estudioso de la responsabilidad civil, que fue temática de ese caso, que las cosas que se discutieron en la argumentación del Pleno Casatorio, según la sentencia publicada en mayo del año 2011, se inobservaron, no fueron respetadas prácticamente desde el día siguiente de la publicación del Pleno. Esa sentencia del tercer Pleno Casatorio, sobre el cual va a haber una ponencia específica a cargo de la doctora Lucero Ramírez, es un, uno en el que se dicen cosas muy importantes para el derecho privado. Por ejemplo, se dice que el fundamento de la indemnización u obligación legal de indemnizar en el artículo 345 del Código Civil no es la responsabilidad civil, no es la tutela resarcitoria, sino la solidaridad familiar. Por lo tanto, es diferente la obligación legal de indemnizar. Del resarcimiento. Y es clarísimo. El resarcimiento contiene el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, la indemnización u obligación legal de indemnizar, como propuse que se llamara en ese pleno casatorio y lo señala además la Corte Suprema, es una obligación que nace exclusivamente de la ley. Y que en el 345A está vinculada con los daños personales, pero a título de reembolsos, o sea, a título de restituciones o de devolución de, unas, de, un, de algún gasto que se haya hecho con motivo de cubrir alguna de las consecuencias de la separación. Pero no es un resarcimiento, no hay un juicio de responsabilidad de por medio, no se puede eximir de pagar la indemnización por caso fortuito o fuerza mayor el obligado. En fin, o sea, hay, y creo que la jurisprudencia esto lo deslindó correctamente. En segundo lugar, se dijo que no existía el daño proyecto de vida familiar, lo cual fue un mérito, porque en ese momento existían multiplicidades de sentencias que hablaban del daño proyecto de vida matrimonial, del daño proyecto de vida familiar. De la... Entonces, la justicia dice claramente en los antecedentes, no se puede postular un proyecto de vida familiar. O sea, cada quien tendría una visión diferente del matrimonio, no se puede uniformar eso, eso no es cuantificable, no es resarcible. No existe un bien jurídico que se llame proyecto de vida familiar. Bueno, a pesar de la claridad con la que se expresa la Corte Suprema en el tercer pleno casatorio, lo he señalado en mi ensayo más reciente sobre el daño proyecto de vida, desde el año 2011 hasta el año 2020 son decenas las sentencias donde la propia Corte Suprema dice que sí existe el daño proyecto de vida familiar y sin necesidad en la sentencia de mencionar por qué se aparta del tercer pleno casatorio. No lo dicen, no, no se sienten vinculados. Y está muy bien, porque repito, yo no, no soy partidario de la idea de que existan presentes vinculantes en un país que no está preparado para ello. Que debe esforzarse y debe esmerarse en lograr ese camino, en eso estoy de acuerdo y en eso estoy dispuesto a trabajar. Pero que no se predique ahora. En el campo constitucional, solamente si se quiere hacer un paralelo, recuérdese lo que ocurrió con el presidente Huatuco en el campo laboral, en el campo de los casos tan delicados. ¿Es un precedente constitucional? Sí. Los jueces del Tribunal Constitucional dicen por todos lados en esa sentencia que lo que están señalando es vinculante, es vinculante, es vinculante. Al día siguiente de publicado el presidente Huatuco, los jueces de primera instancia laborales lo desconocían. Y lo desconocían por razones incuestionables. Por ser atentatorio de los derechos laborales. O sea, los jueces prefieren la ley al presidente constitucional. ¿Es incorrecto? ¿Ustedes saben de algún magistrado que haya sido sancionado disciplinariamente por desconocer el presidente Huatuco? No ha ocurrido y no va a ocurrir, porque esos magistrados se han convertido en los portavoces en los que encarnan la defensa de los principios del derecho laboral, contra lo que ha señalado, con declarado carácter vinculante, el Tribunal Constitucional. Y eso puede ocurrir respecto de cualquier decir, opinión, parecer, pronunciamiento al que se le llene de declaraciones en el sentido de que se trata de un pronunciamiento vinculante. Ahora, el camino que se tiene que seguir para no adecuarse o no respetar o no proseguir por el camino del presidente vinculante, ¿cómo tiene que ser? He leído eh, textos que me han dejado completamente pasmado. Porque ya lo decía en el año 2004, cuando escribí el sentido de la codificación civil, en esa época el Tribunal Constitucional comenzó a hablar de precedentes vinculantes. Bueno, ya tenía algunos, ¿no? Pero resultó que el Tribunal Constitucional descubrió que se podía equivocar. Estoy hablando de error, no estoy diciendo, no estoy diciendo que es una idea o una visión de las cosas que luego por evolución cambia. No estoy diciendo que de un sistema de responsabilidad subjetiva se pasó a un sistema de responsabilidad objetiva o subjetiva agravada. No, no, no estoy diciendo que es una mutación de la doctrina. No. Estoy hablando de un tribunal que reconoce que hizo malas cosas, que se equivocó y después siente la necesidad, obviamente, de modificar su parecer. ¿Y cómo dijeron los expertos en derecho constitucional que tenía que operar ese cambio? importando del derecho estadounidense la figura del overruling. O sea, la técnica o la metodología que permite a los jueces en un país de derecho jurisprudencial, Estados Unidos, apartarse de lo que señala el precedente, explicando, fundamentando las razones por las cuales lo hace. ¿Cómo se puede predicar que en el Perú es posible hablar de overruling? Si el overruling... En Estados Unidos se realiza sin apartarse de la jurisprudencia como fuente del derecho. El juez dicta su sentencia, niega la sentencia anterior y utiliza para negar la sentencia anterior otras sentencias. En el Perú no es así. En el Perú se utiliza el overruling, a la peruana vamos a llamarle así, para reconocer, no como debería hacerse, con honestidad intelectual. Que se ha cometido un error en el pasado. Pedir las disculpas del caso y decir la verdadera solución a este problema es esta. ¿Overruling? Eso no es overruling. No es overruling. Esa sentencia tiene exactamente el mismo valor que el anterior. No son leyes. ¿no? El, el, el magistrado del Tribunal Constitucional cree que esta, es como el legislador que cuando hace una ley contraria a la anterior tiene que declarar que la está derogando. Porque si no. Eh, si no declara eso, entonces puede haber una derogación tácita, ¿no? entra en, eh, en el campo de batalla la interpretación legal y esas cosas las desea evitar. No se puede hablar de un overruling a la peruana, pero en fin, pues, ¿no? eh, los, esto ha comenzado con los estudiosos de derecho constitucional que no quieren aceptar que su jurisprudencia no es vinculante. Ha seguido con los expertos en derecho administrativo que han comentado las sentencias, repito, del Tribunal Fiscal, del Tribunal Registral, en la jurisprudencia de la Corte Corte Suprema posterior al tercer pleno casatorio del 2011 hasta el 2017, que saqué la tercera edición de mi libro y ahora recientemente con un ensayo que he escrito, en nueve años de transcurso no hay una explicación en las sentencias de la Corte Suprema sobre por qué el tercer pleno casatorio es equivocado. No existe, no hay overruling, como se dice, y hay otros que hablan ¿no, de charte y de distinguishing, de modalidades de adecuación de la jurisprudencia que son propias de otra realidad que ni siquiera entienden las personas que hablan de estas cosas. Para poder entenderlo tendrían que conocer medianamente, no vamos a decir que a la perfección, el sistema norteamericano. ¿Cómo funciona? Y preguntarse, ¿no? Es muy fácil de hacerlo, además. ¿Ese sistema es el mío? ¿O es correspondiente al mío? En Estados Unidos existen bases de datos como LexisNexis donde si yo escribo Resolución de contrato o terminación de contrato o breach of contract, me salen un millón de sentencias. Así, ¿Ah, es una computadora. Me saca sentencias de todos los estados sobre el tema. Y esa base de datos es de uso obligatorio, vamos a decir, o se ha vuelto obligatorio en todos los estudios jurídicos, porque los casos se litigan con jurisprudencia. ¿Quién gana el caso? el abogado que ha usado mejor ahora la base de datos. Antes era el abogado que tenía mejor memoria. Se enfrentaba el abogado Smith contra el abogado Taylor y el abogado Smith le decía al abogado Taylor, como bien dice la sentencia, no sé, Jones contra, contra Douglas de 1908 es así. Si su rival no sabía cómo contrarrestar ese argumento, el juez... Revisaba su jurisprudencia, revisaba sus tomos, encontraba el precedente y si el presidente era correcto conforme a lo que decía el abogado que lo había descubierto, lo había traído a colación, el caso estaba ganado. ¿En el Perú es posible predicar ello? ¿En el Perú se puede trabajar de esa manera? ¿Los estudios de abogados trabajan de esa forma? Hay cada vez mayor interés en conocer la jurisprudencia, es cierto. Pero cuando se utilizan las sentencias en los escritos, en las apelaciones, en los discursos, lo que hacen los abogados es utilizar ese sector de la jurisprudencia sin reconocer siquiera si es minoritario o mayoritario, que le ha dado la razón. Esto lo saben los jueces de familia, porque existen tantas posiciones sobre las mismas instituciones que ya no se sabe ¿no? dónde está el norte. Y esas cosas no se van a resolver sacando plenos casatorios, porque tendríamos que hacer 30 plenos casatorios sobre todos los temas que se discuten. Aún así, a pesar de que considero, es mi perspectiva, que no existe un espacio para hablar de precedentes vinculantes en nuestro país, a pesar de que con todo, considero que esa meta podría ser auspiciable en el futuro si se trabaja en todos los sectores que he mencionado. Hablemos del primer pleno casatorio. El primer pleno casatorio, cuando apareció en abril del año 2008, fue un pleno casatorio que llamó muchísimo la atención porque la idea que se tenía respecto de los plenos casatorios para comenzar era que debían referirse a problemáticas de carácter general. O sea, tenían que referirse a controversias en las que existieran múltiples visiones, múltiples intereses y en las que podían estar involucrados todos los miembros de la colectividad. Cuando se ha hecho un pleno casatorio, por ejemplo, sobre eh, embargo contra propiedad, esa es una situación en la que bueno, al menos un buen número de justiciables podría recaer, pero igual. Como se ha cuestionado y criticado, existe un sector económico que está más interesado en que prevalezca el embargo que la propiedad. Cuando se hizo el quinto pleno casatorio, como se va a ver seguramente en la exposición del, eh, del, del profesor que va a tener a su cargo, que, que me parece que es Romulo Morales, también o sea, era posible vincular el quinto pleno casatorio con un caso que se estaba llevando en ese momento, y que era un caso vinculado también con un tema de asociaciones civiles en las cuales se había presentado a destiempo, según la magistratura, un recurso de nulidad. Y en el caso del primer pleno casatorio, creo que todavía más visiblemente que en los otros dos casos, se trataba de una situación con nombre propio. Era el caso de una empresa que había contaminado a, un, a, un, a una comunidad, a un distrito, a una población con mercurio y eh, que tenía un problema particular completamente, el problema de que las personas que habían sido las víctimas de ese hecho de contaminación habían todas firmado contratos de transacción. Y esos contratos de transacción, eh, al haber sido contratos con los que se pagaron sumas exiguas como compensación por los daños a la salud ocasionados, eh, al, al tratarse repito ¿no? de, una, eh, de una serie de transacciones en las cuales las cifras que se pagaron eran a título de compensación económica por los daños derivados de la, el derrame de mercurio entonces insatisfechos estos pobladores pretendieron obtener resarcimientos porque claro si es que por la salud afectada por un derrame de mercurio se pagan 3.000 soles o 4.000 soles, resulta que esos 4.000 soles se acaban rápidamente, y luego el tratamiento que se tiene que seguir para curarse de esa contaminación, que además no tiene un buen resultado porque la contaminación con mercurio está considerada pues como un mal insalvable, entonces se agotaban los recursos y había la necesidad de, de pretender un resarcimiento, ¿no? tal vez un resarcimiento habría dado una mejor posibilidad de recuperar por lo menos la salud a las personas. Entonces desconocieron las transacciones y demandaron. En algunos casos que no son conocidos porque no tenemos las sentencias de primera instancia, esas personas fueron acogidas por los jueces de primera instancia. O sea que se les dio la razón. ¿Cómo era que se les podía dar la razón si habían firmado transacciones? De una manera muy sencilla. El artículo 220 del Código Civil recogiendo una... Herencia del derecho eclesiástico francés del siglo XVI señala que los jueces pueden declarar de oficio las nulidades o pueden deducirlas de oficio. Es importante señalar esto porque cuando con Álvaro Tord vean el noveno pleno casatorio, ustedes van a ver que después la Corte Suprema repara en que había un error pues conceptual en el primer pleno. Si yo estoy demandando resarcimiento y mi contraparte me presenta una transacción el juez tiene expedito el camino para evaluar la validez de esa transacción y decir: esa transacción es nula. Y motivos para decir que era nula, creo que abundaban. En especial, la desproporción de fuerzas, porque la comunidad de Choropampa, donde tuvo lugar el derrame de mercurio, en ese caso, desconocía por completo el efecto nocivo de ese mineral en su cuerpo. ¿Cómo se puede utilizar para acabar una discusión una transacción celebrada en esas condiciones? Y ojo, es una vía no para decir que se crea inseguridad jurídica desconocer una transacción. Ya la Corte lo ha hecho después en otros casos. En lo, hay casos laborales donde se ha dicho que las transacciones no son vinculantes, que no crean cosa juzgada, a pesar de que el Código Civil lo dice. Hay sentencias que dicen que la transacción es simplemente en los casos de compensaciones por beneficios laborales no es más que un adelanto, una primera suma que los jueces pueden ajustar ulteriormente. Contrario, total una interpretación completamente contraria a lo que dice el Código Civil. O sea, se ha llegado a ese extremo en el campo laboral, pero cuando resultó ser un compromiso de la salud, de la integridad física, se prefirió hacer prevalecer en ese primer pleno casatorio, el valor y la eficacia de las transacciones desproporcionales. Es simplemente un camino para reevaluar, para reconsiderar, para ver cuál es el daño. No es el camino para ser millonarios. Ese también es un error posiblemente cometido por los abogados que instaron a los comuneros a desconocer sus transacciones y a hacer demandas. No se preocupen, esas, esas transacciones seguramente les han hecho, son inválidas. Ustedes van a recibir el amparo y habrán hecho demandas por millones, seguramente. Ese tampoco es el objetivo. Si se declaraba nula la transacción, pues simplemente hay que evaluar el daño. Señor, o señora, ¿cuánto es lo que le ha costado su tratamiento con mercurio y cuánto es lo que le va a costar? O por el mercurio. Y eso es lo que se tiene que conceder como resarcimiento. En el Perú no existe la acción colectiva, no existe la class action. No podían demandar todos los comuneros un solo resarcimiento millonario por toda la comunidad. Existen una serie de afirmaciones técnicas en el primer pleno casatorio que podrían ser objeto de cuestionamiento. Vamos a hablar solamente de, de tres de ellas. En primer lugar, en las premisas del primer pleno casatorio se establece que en el Perú el resarcimiento de daños solamente es admitido por equivalente en dinero. O sea, se trata de un resarcimiento económico, pecuniario. Encontrar esa la información en una sentencia de la Corte Suprema es algo muy riesgoso. Ese mismo año, el año 2008, en un caso penal famoso, el caso Magali Medina contra Paolo Guerrero, los magistrados penales aplicando el resarcimiento en la reparación civil demostraron que no se trataba de la única forma de compensar un daño, porque el resarcimiento de daños comprende la figura del resarcimiento en especie o el resarcimiento en forma específica. ¿Qué cosa es el resarcimiento en especie o el resarcimiento en forma específica? Es la reintegración, recomposición precisa de la situación preexistente a un evento dañoso. Y resulta, esto es lo más alarmante del primer pleno casatorio, que en todos los países donde se ha estudiado la responsabilidad civil vinculada con el medio ambiente, como es el caso de la contaminación con mercurio, lo que se dice es que el resarcimiento que debe disponerse, que debe ordenarse, debe mandarse en los casos de daño ambiental, es el resarcimiento en forma específica, en especie. Las condenas a una empresa que contamina el medio ambiente dicen así, repare lo hecho, restituya la integridad, devuelva las cosas al estado anterior, no importa lo que cueste resarcimiento en forma específica, devuélvale la salud a esta persona. No es un resarcimiento pecuniario, se traducirá a la larga en un desembolso, pero se le pronuncia y se le declara de una manera tal que refleje la destinación del resarcimiento al restablecimiento de la situación alterada por el evento dañoso. Hay una contradicción notoria en esa afirmación, repito, del primer pleno casatorio de decir que en el Perú los resarcimientos solamente son económicos. No es cierto. El caso Magali Medina contra Pablo Guerrero es un caso donde a la responsable, todos lo recordarán, se le condena incluso a leer su sentencia en vivo y en directo. Ese es un resarcimiento en especie, no es un castigo, no es una pena. Es una forma de reparación del daño. En los casos de los delitos contra la reputación o daños a la reputación, la forma perfecta de restablecer el orden alterado por el daño es a través de actos como el que se le combinó a hacer a Medina en ese caso: leer su sentencia condenatoria. El segundo punto crítico del pleno casatorio en perspectiva de derecho privado es su afirmación de la teoría de los actos propios como se le conoce. La teoría de los actos propios es una teoría muy discutida y muy creo peligrosa para nuestro ordenamiento. Se ha pretendido asentar sus bases en la buena fe y se ha pretendido también hacer que esa teoría que tiene como su máxima eh, expresión en cuanto a práctica al derecho alemán ¿no? se importe sin más al derecho nacional y no ni siquiera utilizando las fuentes no correctamente. Sino estudiando, ver si se adecúan al derecho peruano o no, sino directamente por autóritas, lo que dicen los alemanes debería ser aplicable en el Perú. Y Ahora, en esta importación que se realiza del derecho germano, ni siquiera se tiene el cuidado de ver las propias fuentes germanas, sino que se utiliza el canal español a través de la famosa obra sobre los actos propios de Luis X Picasso, ¿Ya? una obra de los años 60, me parece, ¿no? ¿No? Eh, que luego el ilustre autor español, ya fallecido, actualizó. Eh, sobre esa base los magistrados reflexionan así y creo que es suficiente recordarlo para entender la crítica. Los magistrados dicen, estas personas han firmado un contrato, han firmado una transacción. Entonces, pretender desconocer sus efectos es ir contra los propios actos y por lo tanto ese comportamiento no debe ser permitido. Esa Miren ustedes a lo que conduce a hablar de actos propios. En el primer pleno casatorio condujo a una interpretación equivocada que ahora voy a escribir, pero también se habla de actos propios en la sentencia paralela al quinto pleno casatorio, donde se dice que no se puede demandar la nulidad de un acuerdo de asociación donde se venden los bienes de la asociación porque hay que ser coherente con los actos propios. No es una teoría que merezca ser atendida si los resultados a los que va a conducir son los que estamos consignando. Algunos dicen, ¿no? yo sobre esto he debatido. Eh, recuerdo en particular una conversación en un seminario con Juan Espinosa, donde él muy destacadamente dijo: eh, Claro, comparto la visión de que en el primer pleno casatorio se cometió un error con los actos propios. Pero un error cometido en una sentencia no puede ser una razón para descartar una teoría en general. ¿ya? El problema es que no tenemos teoría, este, manifestaciones jurisprudenciales donde la teoría haya sido aplicada bien. Me gustaría conocer alguna. Me gustaría conocer una sentencia donde se diga, mira, acá se ha aplicado correctamente los actos propios. Por ejemplo, en Italia, cuando se hace este cuestionamiento, levanta la mano un autor y dice, Yo tengo una sentencia donde se han aplicado bien los actos propios. ¿Cuál? Es un caso famoso en Italia, en el que dos, eh, una pareja de esposos que no podía concebir por medios naturales acude a la, a la a la fecundación asistida o implementa ¿no? la fecundación asistida, y la ley italiana dice que para poder acceder a ella se necesita el consentimiento de ambos cónyuges. O sea, la ley italiana solamente permite utilizar la, la, las técnicas de reproducción asistida a las parejas, y por eso se le ha cuestionado mucho. ¿no? En épocas donde existen incluso familias monoparentales, se dice por qué el legislador restringe el campo y por qué dice que solamente pueden hacerlo las parejas deberían hacerlo todos los que puedan o quieran conformar una familia pero bueno es la ley establece eso tienen que ser las parejas entonces un señor con su esposa se pusieron de acuerdo para hacerse eh, la, o practicar la fecundación asistida y la señora salió embarazada y luego el caballero protagonista de la historia se negó a reconocer al hijo o sea nunca habría sido concebido ni habría nacido ese niño si no era con el consentimiento de este caballero no se habría iniciado jamás el procedimiento si no era con su participación en la decisión. Entonces la magistratura dice, no señor, usted no puede desconocer la paternidad del niño por actos propios. Así como se defiende la teoría. Un caso en el que creo que nadie discutiría que está bien. No entra a tallar la, ¿no? la, la predictibilidad del comportamiento, la propia buena fe. En relaciones familiares entran a tallar otros valores. Otros valores, el respeto hacia la pareja, los deberes y obligaciones que tiene biológicamente el padre respecto de su hijo. Y se le refuerza con la teoría de los actos propios. En el caso nacional, en el pleno casatorio, ¿qué cosa ocurre? ¿Cómo se va a predicar tan enfáticamente que las personas que han intervenido en una transacción no pueden cuestionarla si la nulidad es de orden público? La nulidad, sanción, no era una nulidad estructural, que se debía aplicarse a esas transacciones, es una nulidad que tranquilamente pueden reclamar quienes la han firmado. O sea, el hecho de que los comuneros hayan suscrito las transacciones no descarta su derecho de impugnarlas vía nulidad, no es ir contra los actos propios. Los jueces se entendieron supremos, ¿no? En mayoría, porque hubo una serie de magistrados que no votaron por ese pleno casatorio, también hay que tenerlo en cuenta. No todos votaron por ese pleno casatorio, muchos se opusieron, pero no fueron los votos suficientes. Las personas, por supuesto, que pueden reclamar sobre contratos que celebran, porque y si se lo hacen en vía de nulidad con mayor razón porque los intereses que se protegen según la dogmática de la nulidad son intereses generales, es de orden público la nulidad. No hay ningún problema si yo participo de un negocio nulo para que yo mismo, a pesar de participar del negocio nulo, yo después pida que se declare su nulidad. Porque la acción siempre es posible incluso para quienes participan en el acto. Eso no se tomó en cuenta, se prefirió descartar de plano que las personas pudieran siquiera Reclamar un resarcimiento yendo contra la transacción porque se consideró que era ir contra los actos propios. Una visión, creo que no puede ser compartida, no puede ser compartida, salvo mejor opinión, por supuesto. Después, repito, los actos propios han reaparecido en el quinto pleno casatorio y en sentencias parecidas extrañamente a las del quinto pleno casatorio, donde han servido para descartar el ejercicio de derechos legítimos. Lo que demuestra que esta teoría es una teoría peligrosa, riesgosa, si no se le estudia bien y no se le aplica pertinentemente. Jean-Peter Schmidt, que es un investigador alemán, gran conocedor del derecho latinoamericano, ha escrito un comentario a una sentencia en materia societaria en Brasil, donde señala claramente ¿no? cómo se abusa en la jurisprudencia brasileña del uso del venire contra factum proprio. Y llega en un momento a comentar irónicamente que de los actos propios se hace uso exclusivamente. Para introducir un latinismo y hacer que la sentencia aparentemente sea una sentencia escrita con una ilustración, con una altura, con una eh, intelectualidad. O sea, incluso ese tipo de crítica ha formulado Schmidt de el recuento que hace de la jurisprudencia brasileña, donde se invoca la regla de no ir contra los propios actos. Y en tercer lugar está el aspecto de la nulidad de oficio. No se menciona en el primer pleno casatorio en absoluto ni siquiera la posibilidad de que los magistrados ante la acción de la empresa de poner las transacciones ante el tribunal para impedir que sigan su camino las demandas de resarcimiento, ni siquiera se hace una mención. De ese artículo 220 y de la potestad que tenía el Poder Judicial de impedirlo, de rebatir su eficacia, de decir, muchas gracias por presentar la transacción, pero la transacción no es válida, es nula. Sigo adelante. Se desconoce un argumento jurídico que representa, téngase presente. Dentro de todas las potestades que el derecho civil le concede a los jueces, uno de sus poderes más importantes. Cuando en el extranjero se estudian los poderes del magistrado en materia de derecho privado, se habla, por supuesto, de la nulidad, de la misma forma que se habla de la lesión, de la misma forma que se habla de la reducción de las cláusulas penales. Son atribuciones, potestades que permiten al magistrado tener una injerencia directa, pero sobre la base de la ley, con el amparo legal en la contratación. Es una injerencia legítima, indiscutible. Ha servido históricamente para que el magistrado se convierte en el representante de la defensa de intereses colectivos generales. Las veces que se ha utilizado la nulidad de oficio en el extranjero ha sido siempre en la defensa de intereses, repito, muchas veces de menor relevancia que los intereses que estaban en juego en Choropampa. Por ejemplo, esta es una conferencia que no es la primera vez que la realizo, la he integrado con cosas nuevas que estoy estudiando. Y acabo de escribir para un comentario del Código Civil, el comentario del artículo 219, que es el artículo de nulidad. Y eh, entre el año 2014 y el año 2018, prácticamente todos los civilistas italianos han escrito sobre la nulidad de oficio. Algo sorprendente. ¿Qué cosa ha pasado en Italia? En Italia se ha discutido sobre la validez de las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores. Un problema global, un problema mundial. A diferencia de Perú, donde las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores son un supuesto de ineficacia por un error terminológico del código de consumo, no sé por qué no dice el código de consumo nulo, dice ineficaz, cuando se sabe ¿no? que en materia de... Eh, producción de consecuencias jurídicas validez, invalidez siempre en el Perú por lo menos ineficacia se ha sentido o se ha tomado, se ha visto como una categoría menor en comparación con la invalidez ahora recientemente no solamente cuando ya se leen directamente las fuentes germanas se ha llegado a la conclusión de que la regla general es la ineficacia y dentro de la ineficacia está la ineficacia por invalidez, con lo cual la ineficacia es el género y todo lo demás es especie es una línea interpretativa que inició eh, Lizardo Tabuada y que han seguido otros autores entre nosotros, ¿no? muy eh, pegados a jurisprudencia o doctrina que creen española, pero que en realidad tienen un origen germán. ¿Ya? Eh, eh, es una tesis de Tabuada. Apagó su micrófono, no se le escucha. Se apaga solo, mil disculpas. Decía, ¿no? La tendencia a considerar la ineficacia como concepto central y hablar de la ineficacia por motivos de invalidez es una tendencia que se va abriendo camino o consolidando. Alguien estaba poniendo silencio, me parece. Entonces, eh, entre el año 2014 en, y el 2018 en Italia se ha escrito muchísimo sobre la nulidad de. Eh, de oficio, porque se preguntaban los juristas. En el Código Civil Peruano, en el Código Civil Italiano, eh, están las reglas sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores. Muy bien. Esas cláusulas abusivas son nulas, ¿de acuerdo? Pero ¿quién puede pedir la nulidad? La nulidad en los contratos con consumidores solamente la pueden pedir el propio consumidor. Es una nulidad que rompe los esquemas porque es una nulidad relativa. La nulidad no es que la puede pedir como en el Perú todo aquel que tenga legítimo interés. La puede pedir solamente el consumidor. Gran problema. Una nulidad relativa. Eh, entonces, el, se preguntaron los juristas italianos, muy bien, si es una nulidad relativa, el juez mantiene su derecho a declarar de oficio la nulidad. Ese poder de declarar de oficio la nulidad es un poder vinculado con la protección del orden público, de intereses generales. ¿Cómo es posible que el juez mantenga su poder de declarar la nulidad a propósito de un contrato con un consumidor plenamente identificado, un interés relativo, no absoluto? Discutía la audrina. ¿Qué cosa ha resuelto en la Corte de Casación en Italia? Que sí, que más que en ningún otro aspecto moderno en los contratos con consumidores, los jueces pueden declarar de oficio la nulidad. Por lo tanto, si una empresa quiere hacer por una demanda judicial que se ejecute forzosamente un contrato con un consumidor y el juez haciendo su evaluación del contrato encuentra que es nulo por cláusulas abusivas, el juez puede deducir de oficio la nulidad. En el Perú eso no sería posible porque el Código del Consumo era de ineficacia. Y no hay deducción de oficio de la ineficacia. En eso no pensó el redactor del Código del Consumo. Por no decir las cosas como correctamente deben ser. Claro, el legislador del Código del Consumo debe haber pensado: esto no puede ser nulidad porque solamente la puede ejercer el consumidor. Vamos a llamarle ineficacia, ineficacia relativa. Bueno, dejó al juez sin el poder de intervenir. Esas consecuencias son las que deben verse cuando se hace política del derecho. Debe evaluarse mejor el panorama, debe actuarse. Desde la posición del legislador, con mayor razón, con conocimiento. A pesar de, de est, estos desacuerdos, voy a llamarlos así: no voy a arrogarme el derecho de decir que una sentencia es mala o buena. Se, a la sentencia se le juzga por sus consecuencias. ¿Ah? Eso debe entender aquel que es objeto de una evaluación en una sede diferente, en la sede de la doctrina, o en la sede de los estudios académicos, vamos a decir así. No digamos si es bueno o malo o negativo. Lo técnico está puesto sobre la mesa, se hacen los cuestionamientos. Ese pleno casatorio tuvo posiciones discrepantes, hubo magistrados que negaron su voto a esa decisión. Lo importante y lo que debe saber todo aquel que nos escucha en este momento es lo que pasó después. Después del pleno casatorio que dijo que no se podía reclamar por las eh, por los resarcimientos impedidos a raíz de la firma de las transacciones. Los eh, ciudadanos interesados en hacer valer su derecho, lamentablemente, quedaron desairados. Y muchos de ellos que no llegaron a firmar las transacciones, no tuvieron más alternativa que intentar el reconocimiento de su derecho a ser resarcidos en el extranjero. Alentados probablemente por organizaciones no gubernamentales de tutela del ambiente o de connotación, hay que decirlo también, antiminera a veces. Un buen número de pobladores de Choropampa hizo el tentativo extendiendo poderes a un estudio estadounidense para que se demandara en Estados Unidos al accionista de la minera propietaria del mercurio que había contaminado Cholopampa. Eh, ni siquiera hubo necesidad de avanzar mucho en ese procedimiento, porque la demandada solicitó transar. Sabía perfectamente que iba a perder el caso, porque es un caso evidente. La pregunta es, ¿de quién es el mercurio que contaminó? Mío. Se terminó la discusión. No hay nada más que decir. Es un daño por cosas en custodia, dirían los italianos. En el Perú no tenemos reglas, pero sí tenemos responsabilidad por el transporte de materiales peligrosos. Responsabilidad del propietario, el conductor, todos entran como responsables. ¿Cómo es posible que se hayan reducido tanto los resarcimientos? Es increíble. Bueno, los pobladores que no firmaron las transacciones tuvieron que darle poderes a este estudio estadounidense para que demandara al accionista en Estados Unidos. En febrero del año 2009, ¿ya? o sea, un año después del primer pleno casatorio civil, nuestros compatriotas que buscaron la justicia en el extranjero obtuvieron por transacción, Settlement Agreement, 3 millones de dólares. Ahora bien, no siempre eh, las buenas noticias son solamente buenas noticias. Siempre hay que contar la historia completa. Estos son datos tomados de un ensayo escrito por un investigador estadounidense, no por un autor peruano, en una revista internacional, la Brooklyn Journal. Of international Law, caris Camphuis, escribe un artículo en el año 2012, donde narra con detalle que de esos tres millones de dólares, un millón doscientos mil, casi la mitad, fueron a parar a manos del estudio que representó a los pobladores de Choropampa se quedaron con casi la mitad del resarcimiento. Además del millón doscientos mil dólares, de les pidieron quince mil dólares por costos adicionales. Casi la mitad de lo que se obtuvo ¿no? quedó en manos de los profesionales que representaron a nuestros compatriotas. Lo trágico de ese hecho es que yo no sé... Espero ¿no? que colectivamente eh, nos una esta tarde un sentimiento de indignación, porque no creo que haya nada más desilusionante que un compatriota tenga que buscar la justicia fuera de, fuera de su país. Es algo muy lamentable. O sea, que no nos den la razón ante hechos o circunstancias que son claras, notorias en nuestro propio país, es algo que es desolador realmente. Es algo que nos hace perder esperanza. Nuestros compatriotas lo lograron, pero a qué precio. Y por eso es que Campuis, en su artículo, deja noticia de eso. Y quiero hacer una cita de lo que señala. Dice. comentando el proceder del estudio estadounidense que se queda con más de la mitad del resarcimiento, que constituye una verdadera tragedia ¿no? para las comunidades marginadas, tener que recurrir a los servicios legales de un país donde tampoco existen mecanismos para garantizar una correcta y transparente rendición de cuentas en la relación entre clientes y abogados. Muy bien, esas personas que dieron poderes al estudio estadounidense lograron el resarcimiento fuera de su país y obtuvieron una cifra muchísimo mayor de la que lograron por transacción nuestros compatriotas que firmaron esos acuerdos privados. Pero el precio que tuvieron que pagar fue la pérdida de la mitad de la compensación que obtuvieron. Lo lograron, pero de todas maneras el poder, la dominación se impone a través de la intervención del estudio, que claro, les ofrece los servicios de patrocinio en Estados Unidos gratuitamente a sabiendas de que iban a obtener muy fácilmente la compensación económica. No hay duda. Del cuestionamiento que merece la sentencia del primer pleno casatorio cuando se conoce el desenlace. Porque una instancia fuera de los límites de nuestro país nos dice que los comuneros tenían la razón. A pesar de que, repito, la tragedia los haya alcanzado de otra forma al haberles recortado la suma sufridamente obtenida. Los hechos de la contaminación con mercurio ocurrieron el año 2000. Y este caso se resolvió por acuerdo transaccional en Estados Unidos en el año 2009. Muy bien, <laughs> hemos hablado una hora y treinta sobre la jurisprudencia no vinculante, sobre el primer pleno casatorio, y creo que como introducción a este ciclo de conferencias sobre los plenos casatorios está muy bien. Conmigo vamos a reencontrarnos, como anunció el doctor Neira. Con, eh, junto al profesor morales servios para comentar las posiciones del octavo pleno casatorio que eh, no sabemos si en el transcurso será publicado si lo es igual haremos la lección, si no sale todavía al menos habremos, tendremos una ocasión todos aquí para reflexionar sobre las perspectivas que se están debatiendo a propósito de esa de, esa, de ese pronunciamiento pendiente ¿no? muchos años muchas expectativas sobre lo que se va a resolver algunos anuncios ¿no? de cómo ya se resolvió o cómo no se ha resuelto, no podemos predecir absolutamente nada mientras no lo veamos publicado. Por mi parte es todo en cuanto a la conferencia. Si es que existe alguna pregunta que me canalicen a través de Kenia, encantado de absolverla todavía unos minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a las personas que están. Hay una pregunta mientras van apuntando Kenia, eh, eh, acabo de leerla, la acabo de ver. El fundamento para decir que tiene valor de cosa juzgada es una de las de las, de las eh, reglas o disposiciones más discutidas del Código Civil. ¿Cómo se le puede haber ocurrido al legislador civil equiparar un contrato al, en cuanto a su valor y eficacia al mérito de una sentencia? Es, es claro, es, es una ambición muy grande. Es el legislador civil. Que quiere colocarse en el mismo nivel del de juez, cuando en última instancia le pone solución definitiva al caso. Y eso es lo que origina los, los inconvenientes. El, lo que ha querido decir el, el legislador a quien ha formulado la pregunta es simplemente que no se puede volver a discutir sobre lo que se trató en la transacción. Nada más. No es un refuerzo de su carácter vinculante, obligatorio, compromisorio, no. El. Fin, el objetivo de una transacción es ponerle fin a una controversia o evitar que surja una controversia. Así de simple. Si se trata de una controversia, a la que le hemos puesto fin, no se vuelve a discutir sobre ella. ¿Había algún problema en utilizar esta expresión en lugar de decir cosa juzgada? Claro, como se ha dicho cosa juzgada, ahora surge el problema que he mencionado en el ámbito laboral, donde hay jueces que se dan la licencia de decir. Que una transacción sobre beneficios laborales puede ser revisada por la justicia. Por supuesto, la justicia puede revisar la validez si hay una causal de nulidad, violencia, coacción, intimidación, engaño, dolo. La transacción es un negocio jurídico, puede ser anulada, puede ser objeto de nulidad. Pero decir, como en la sentencia que he comentado, que la transacción en beneficios laborales no es más que un adelanto, y por lo tanto la suma que se recibió la puedo ajustar en tanto que soy el Poder Judicial, es algo que me parece que va contra la idea de que la controversia se le pone punto final precisamente con el acuerdo transaccional. Adelante que ni hay alguna pregunta para responderla. Magali Cárdenas dice: Voy a poner mejor acá el chat, y si mientras a medida que las voy viendo. Disculpe más bien si es que hay preguntas anteriores que no haya podido tomar nota, pero eh, ojalá que nuestra, a, a, nuestro apoyo administrativo eh, nos, nos ayude con eso. Eh, Magali Cárdenas pregunta: eh, En cuanto a los hechos propios y sobre los actos propios, ¿no? cuando se trata de accidentes de trabajo, si el propio trabajador desobedeciendo no se coloca los elementos de protección, ¿no? eh, los y ocurre un accidente, el empleador debe subir los costos de indemnización de ninguna forma. Ese es un caso muy bueno que, el que usted plantea. Existe en la responsabilidad civil, que es la que gobierna la responsabilidad por accidentes de trabajo, la regla del hecho propio de la víctima. Y hay sentencias antiguas ¿no? de personas que han cometido imprudencia, por ejemplo, al no ponerse los elementos de protección, el caso famoso de Ronnie Farfán, me parece que fue, el año 2004, 2003 una persona que el primer día prácticamente de trabajo en una compañía eléctrica no se pone los elementos de protección a pesar de que le dicen ahí está tu casco ahí están tus guantes tus botas toma un pico hace un hueco y sufre una descarga nada de resarcimiento es un hecho propio de la víctima es una desatención de una indicación en propio en su propia seguridad ahora la jurisprudencia señorita cárdenas usted que lo pregunta la jurisprudencia dice que todo lo que ocurre en el centro de trabajo es responsabilidad del empleador. O sea, eliminaron jurisprudencialmente la regla de la causalidad. La regla de la causalidad, que es una regla ineliminable, porque tiene que haber un nexo entre el comportamiento y la responsabilidad. No se puede culpar a una persona por algo que no ha hecho. El empleador, ni por acción ni por omisión, tiene injerencia en el daño que se comete por el hecho propio del trabajador. Y sin embargo, la justicia dice no, que sí, es responsabilidad del trabajador. Eh, en un país del civil, lo de los presidentes gracias, vinculantes... doctor. doctor, doctor Leisa. la siguiente sí. pregunta de Juan Lullo nos dice si considera usted que en un país del civil los, los presidentes vinculantes son inconstitucionales. Eh, gracias a, a, al señor Luyo, o al doctor Luyo. En efecto, ¿no? el, el, la Constitución, como bien ha subrayado Eugenio Ariano, que es una de las críticas más incisivas y más, creo yo, ¿no? con mayor autoridad entre nosotros para pronunciarse sobre este tema, se ignora o se desconoce cuando se habla de precedentes vinculantes que el magistrado está sujeto a lo que manda la ley. Es lo que dice la Constitución. Entonces, ningún magistrado que sigue la ley, contra lo que dice un presidente autoproclamado vinculante, está cometiendo ninguna irregularidad. Está aplicando más bien control constitucional, porque está haciendo lo que la constitución manda. Por ejemplo, en materia laboral, y ya se ha visto, se han creado a través de un pleno vinculante los priority damages a la peruana. Un magistrado de primera instancia que desconoce ese pleno, porque obviamente en el Perú no se pueden crear sanciones, las sanciones deben ser típicas, deben tener una legislación, deben tener un marco, está... Cometiendo prevaricato, está yendo contra lo que manda una norma. está No, lo único que está haciendo es aplicar la ley. El derecho sancionador en general tiene la regla de la tipificación. No se puede condenar a una persona por una sanción que no existe. Decir o inventarse jurisprudencialmente, pero no es ir contra la ley. Es inventar una sanción en, las, en los tribunales judiciales. A, a propósito de la pregunta de, de, del, del doctor Luyo. Yo, yo tengo aquí, eh, solamente como, como un ejemplo, ¿no? porque, claro, no quiero que se termine la conferencia con un aura huyéndonos todos a nuestra casa diciendo, bueno, entonces la jurisprudencia tiene un lugar, eh, si no es fuente, ¿qué es? No? La jurisprudencia, eh, lo decía en mi clase esta mañana en la Universidad Católica, si es unida, si marca una tendencia puede llegar a constituir una costumbre, una fuerza con el mismo valor que la costumbre, pero de regambre jurisprudencial. Es la explicación que ha dado un filósofo del derecho italiano, Giuseppe Saccaria, a la forma como los alemanes han hecho de su jurisprudencia una fuente. No porque la jurisprudencia misma sea fuente, ni porque los jueces hablan recta recte, dicen los alemanes, el derecho de los jueces hablan de costumbre jurisprudencial. Cuando, claro, si tengo, repito, 100 sentencias en una línea y debo conocerlas como abogado y puedo conocerlas porque hay bases de datos, es innegable que estamos ante algo que es jurisprudencia, la tendencia jurisprudencial. Dice, por ejemplo, eh, estoy escribiendo algo hace unos días para una nota que me han pedido el, eh, sobre el enriquecimiento sin causa, que es una categoría que en el Perú casi casi no, no se ha estudiado, ¿no? con excepción de los trabajos de Gastón Fernández, eh, no hay. Eh, eh, en nuestro país, pues, un tratamiento sistemático, orgánico, sobre, ni sobre el enriquecimiento sin causa, ni sobre eh, el derecho de las restituciones. Eh, pero en esta obra de Antonio Albanese sobre la injusticia del aprovechamiento y el enriquecimiento sin causa, un clásico ¿no? del año 2005 en Italia, eh, él dice, por ejemplo, que en España el enriquecimiento sin causa, que ahora es indiscutido, es una figura de creación jurisprudencial. Porque en los cuasicontratos que reconoce el Código Civil Español de 1889 no está en el enriquecimiento sin causa. Pero los jueces hablan del enriquecimiento sin causa. Entonces, cita Albanese: el enriquecimiento sin causa es institución no mencionada expresamente entre los cuasicontratos que regula el Código Civil de principal elaboración de este Tribunal Supremo. O sea, la Corte Suprema Española, el Tribunal Supremo, se arroga la creación, el desarrollo jurisprudencial. De una figura invisible en su legislación, el enriquecimiento injustificado. Ese es el aporte que puede dar la jurisprudencia. ¿Se ha apartado del marco legal? ¿Existe alguna norma prohibitiva para desarrollar el enriquecimiento injustificado como fuente de las obligaciones? No. Ese es el tipo de desarrollo que se espera de la jurisprudencia, más todavía en responsabilidad civil, donde en todo el mundo los grandes aportes, las grandes revoluciones en el mundo de la responsabilidad civil, pero sin apartarse del marco legal, sin destruirlo, las ha hecho la jurisprudencia, es innegable. Eh, hay más, más, más preguntas. Eh, Fernando Aya dice, en el ámbito administrativo, la OEFA, ¿no? o el OEFA ¿no? impone medidas correctivas destinadas a que las empresas contaminantes reparen los daños. ¿Medidas correctivas son resarcimiento de forma específica? No. Las medidas este, correctivas son eh, medidas de resarcimiento, sí. Eh, pero eh, cuando, tal como están eh, predispuestas, eh, me parece que tienen una, una cuantificación, y si tienen una cuantificación son resarcimientos pecuniarios. Si se trata de eh, simplemente, como dice el doctor White, de una medida en la que se diga, usted repare, usted vuelva a plantar árboles, usted limpie el río, entonces estamos hablando claramente de resarcimiento de forma específica. Y esa es una buena explicación de cómo es que... Eh, el resarcimiento no necesariamente tiene que tener un cariz pecuniario, sino que puede verdaderamente ser enfocado como una restitución del, de la situación preexistente. Errores de motivación, eh, el juez que eh, me pregunta el doctor Vázquez, errores en la motivación del juez al no observar o pronunciarse sobre jurisprudencia citada por las partes. El juez debe pronunciarse sobre toda la defensa, sobre los argumentos de defensa, no prescindir de ellos. Si yo pongo ante un magistrado una sentencia, el magistrado me tiene que decir por qué no sigue la sentencia o por qué no le convence, o me tendría que decir, fíjese doctor, a la paradoja que llegamos, en el Perú la jurisprudencia no es vinculante. Porque lo que tú digas es, más todavía para dar un salto en el arbitraje, ¿se puede citar jurisprudencia del Poder Judicial? Lo he conversado con uno de los grandes expertos de arbitraje de Chile, circunstancialmente, en alguna ocasión. Y él me decía que en Chile sí, yo puedo argumentar en vía arbitral. Con los presidentes de la Corte Suprema porque es derecho común. Claro que sí. Pero, doctor Vázquez, haga el intento de convencer a los árbitros de la obligatoriedad de conocer la jurisprudencia. Bueno, si ya es bastante que, algo, que los árbitros conozcan la materia sobre la que se pronuncia. O sea, si no estudian el derecho civil no saben lo que es el contrato, ¿qué ganamos citándole una sentencia de la Corte Suprema? Pensarán que el foro arbitral no está vinculado por lo que diga la justicia ordinaria. No es cierto. El conocimiento debe ser global, se debe conocer todo. Y si no estoy de acuerdo con lo que dijo la Suprema en vía arbitral, tengo que decirlo. Sin necesidad de que sea precedente vinculante, ojo. Es simplemente el derecho del justiciable de saber las razones por las cuales el magistrado desatiende su argumento. Muy buen, muy buen tema. Eh, la transacción judicial como defensa de fondo y excepción. Claro, eh, ese es el gran problema del, del primer pleno casatorio: la, la transacción le dieron la connotación de, de excepción, a pesar, doctora Meléndez, de que la transacción no estaba reconocida como excepción en el Código Procesal Civil. Transformaron el Código Procesal Civil para darle una connotación de excepción. Eh, ahora, después del pleno casatorio, ha quedado ya sentado de que la transacción se puede poner como una excepción. Pues bien, si se plantea como excepción, el magistrado debe ejercer sobre ella el control que le permite el artículo 220. No tiene que pedírselo la parte, el magistrado tiene que evaluar. Un momento, este caso en el que se me pide terminar todo vía excepción es un caso en el que el argumento de la parte demandada es un documento que se llama acuerdo privado o se llama transacción. Eh, bueno, vamos a ver quiénes son las partes, en qué contexto se celebra. Un, uno de mis alumnos más destacados y de cuyo trabajo estoy más orgulloso, ojalá que esté viendo este video, es el doctor, profesor ahora también, Damián González, en la Universidad Católica. Y Damián estudió el caso Choropampa para su tesis de maestría, y yo, como su tutor, le pedí que hiciera el viaje a Choropampa el año 2018. Y Damián fue. Me dio mucha satisfacción porque esa es la forma como se hacen los trabajos en el extranjero. El tutor, el guía, es el que dice qué es lo que se tiene que hacer. Ese es orientar al graduante. Y me y llegó con la confirmación de que se trataba de un pueblo fantasma, verdaderamente. ¿no? O sea, un pueblo que había sido impactado por ese hecho 18 años atrás. Y trajo de, de su viaje las transacciones y las utilizó en, en su tesis. Y le comento, doctora Meléndez, que en las transacciones comienzan con esta indicación: no se reconoce responsabilidad. Bueno, si está diciendo la propia parte que no reconoce responsabilidad, entonces la transacción no se refirió nunca a la responsabilidad civil. Por lo tanto, la contraparte puede formular una demanda para que sea el juez el que se pronuncie sobre responsabilidad. Hay que leer la transacción, ¿no? Hay que ver qué dice. Creo que ni ese cuidado se tomó cuando se emitió el primer pleno casatorio. Debió ser objeto de una mayor atención. No sé si esas transacciones eran iguales todas. ¿no? Yo entiendo que sí. Lo que dice, por lo menos, la tesis de, de González es que eh, las transacciones fueron hechas con un formato y todas fueron iguales. Lo único que varió fue el monto. Eh, el doctor Ramos habla sobre sobre el 1384. Sí, eh, ha sido objeto de una ponencia que he dado hace unos días, doctor Ramos, no viene al caso con el primer pleno casatorio, pero en efecto, las personas con discapacidad con ese decreto que restituye o reivindica las libertades y los derechos plenos de las personas con discapacidad, ahora la persona con discapacidad es responsable como cualquier otro. Eh, eso, es, eso es un cambio muy, muy importante y que genera mucha reflexión, mucha responsabilidad por parte de quienes asisten, apoyan a las personas con discapacidad, porque ahora no van a poder beneficiarse de la exclusión de responsabilidad que paternalistamente le daba el Código Civil en el régimen anterior. Eh, y finalmente hay un comentario aquí del doctor Valencia eh, que dice que los plenos son un buen inicio de acuerdos para las soluciones prácticas de los casos concretos. Eso es indiscutible como momentos, espacios de discusión, innegablemente son destacables. He participado en varios plenos jurisdiccionales. La desazón en los últimos en los que he intervenido es que, y permítame decirlo, doctor Valencia, o amigo Valencia, el, es que he notado que le dan el carácter de un concurso en el que el invitado dice cuál es la posición y después... Las posiciones simplemente son objeto de un, una elección a mano alzada o con balotas. Y en lugar de decir, bueno, en este pleno jurisdiccional ha prevalecido esta visión, lo que se hace es defender la posición que ha ganado, y incluso en el nivel de los artículos de, que se publican en las revistas, como si hubiera sido un concurso del que uno pueda jactarse de haber... Obtenido el beneficio. Lo mismo pasa con los plenos casatorios, ¿no? A mucha gente le hacen perder la cabeza el hecho de haber sido amigo a, a ¿no? Y, y se piensa que si el pleno casatorio le da la razón a uno, uno debe sentirse orgulloso y si no le dio la razón a uno, pues uno debe sentirse un derrotado. No es así. El papel del amigo curiae no consiste en eso. El amigo curiae va con su visión, su conocimiento, libre de conflictos de intereses, opina, se va y se olvida. Ese es su trabajo agradecido porque es una de las mayores honras de la vida del profesor universitario ser invitado a exponer su opinión a ser escuchado, nada más de eso se trata, no es un concurso en el que se gane por mayoría de votos eh, hay otra pregunta eh, sobre los acuerdos de bueno, esa no tiene que ver con el pleno casatorio, si me permite la señorita López puedo responderla internamente a través de Kenia si le da mi correo encantado de hacerlo no hay ningún problema ¿Las transacciones hay, no, no hay nulidades? ¿La firma carece? Eso sí. Este, la señorita Gaby Luisa eh, dice claramente que en un país como el nuestro, donde la desigualdad es una, una constante, es posible que personas que firman las transacciones no tengan estudios, no tengan conocimiento, por supuesto. Y eso refleja um, eh, la injusticia que puede caracterizar el acuerdo transaccional. A esa injusticia o de esa injusticia debe estar pendiente el magistrado para el ejercicio de su potestad de declarar nula la transacción de oficio. La injusticia del contrato es otra de las materias que en el Perú no, no, no se ha estudiado. Ah, hemos tenido ocasión de verlo con todos los debates y aportes y también equívocos que ha promovido la Academia Peruana y también lo que no es la Academia Peruana sobre las interpretaciones de los contratos en, en la pandemia. ¿No? Al final eh, se ha hecho defensa de argumentos doctrinarios por doquier, pero en, en ningún momento se ha pensado en hablar de la justicia contractual. Se ha hablado de solidaridad y que por solidaridad no se deben cobrar las rentas, por solidaridad no hay que expinar a ambos, evaluar el ordenamiento en su globalidad. En fin. Mucho todavía que avanzar en el campo de la justicia contractual también en el extranjero es materia de estudio constante. Los grandes civilistas en Italia, todos han escrito y le han dedicado atención al tema de la justicia contractual. Nicola Lippari, Enrico Gabrielli, eh, Giovanni D'Amico, ¿no? entre los más recientes, todos tienen Rodolfo Sacco, por supuesto, ¿no? ensayos, voces, enciclopédicas sobre la justicia contractual, ¿no? que es el gran, uno de los grandes temas modernos. Eh, Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Eh, eh, gracias Gaby, gracias Irsa, gracias Fernando o Fernanda. Eh, Kenia, si estamos de acuerdo, entonces lo dejamos allí. Yo vuelvo a agradecer su participación. Vamos, vamos a tener un ciclo de conferencias excelente. Eh, hay grandes expositores, así que eh, estén atentos y ojalá sea para todos de provecho y puedan tener un espacio de discusión excelente, apropiado a vuestra exigencia y a vuestras expectativas.